Buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas Yes. noches. Bueno, recién un poco decíamos esto, ¿no? Mucha fiebre, muchos mocos, muchos cuadros respiratorios dando vueltas, genera preocupación, madres, padres, hay familias que, bueno, que acuden a las guardias, que acuden a las consultas médicas con, bueno, preocupaciones, ¿no? Y angustias. Sí, se vio por lo menos acá en nuestra zona en la semana pasada y el comienzo de esta semana con un aumento importante de cuadros respiratorios en la franja etaria que nosotros atendemos, ¿sí? En pediatría. Se venía viendo, veníamos escuchando sobre el brote de bronquiolitis en otros lugares del país y bueno, ya empezó a llegar a nuestra zona Bien. la infección respiratoria. Bien, ¿esto se puede estimar alguna? A ver, se habla que se han adelantado, ¿no? Un poco que suele pasar esto más entrado el invierno, ¿no? Sí, está adelantado lo que es la circulación de algunos virus, como por ejemplo el virus sincicial respiratorio, que habitualmente nosotros tenemos muchos casos de bronquiolitis, de broncoespasmo, de cuadros respiratorios de vía aérea inferior en julio, agosto, y este año ya a principio de junio se está viendo. Yo realmente desde el aspecto epidemiológico no sé hoy qué está pasando en Viedma, pero sí que estamos viendo las bronquiolitis que habitualmente, por ejemplo, antes de la pandemia veíamos en julio, agosto, las estamos viendo ahora, en junio. Bien, recién nombrás la pandemia, ¿no? Y esto ha afectado, ¿no? En los sistemas inmunes bueno, de Sí. las personas en general y de los peques, de las peques. Sí, nosotros creo que lo que nos pasa también hoy como pediatras es que durante la pandemia no teníamos prácticamente infección respiratoria porque los chicos estaban aislados, porque los chicos estaban en sus casas vacunándose, pero no estaban en contacto con otros chicos en lugares cerrados como son los jardines, las guarderías, las escuelas, las actividades. Y bueno, de repente ahora empezaron a circular ya hace un tiempo, pero bueno, no teníamos todavía esta circulación viral o esta circulación viral con todos los chicos juntos, es lo que genera que ahora de golpe se estén enfermando. Los más chiquitos, los que nunca fueron a guardería, los que empiezan recién a inmunizarse, y los más grandes que no se inmunizaron porque no estaban yendo. Claro. Entonces, como una mezcla de todas las edades. Natalia, Son respuestas ¿qué importantes. sugerencias se pueden plantear para prevenir? Mira, tenemos muchas cosas para prevenir, creo que es lo fundamental, llevar tranquilidad a los papás, que lo que estamos viviendo, por lo menos desde el ámbito privado, lo que estamos viendo los pediatras, es que son las mismas infecciones que veíamos antes, un poco en, digamos, como en mayor cantidad, en poquito tiempo, muchos chicos enfermos, pero son las mismas infecciones, son la bronquiolitis, la faringitis, la rinitis, o sea, lo que nosotros llamamos el catarro de vía aérea superior, que por ahí los chicos con broncoespasmo ya están con broncoespasmo, pero la tranquilidad tiene que ser de que las cuestiones de prevención son las mismas, son principalmente la vacunación, tanto de las mujeres embarazadas, empezamos ahí cuando hablamos de vacunación, hablamos de la mujer embarazada que tiene que vacunarse para gripe, tiene que vacunarse para COVID y tiene que vacunarse con la vacuna triple bacteriana celular, que es donde es la vacuna, por ejemplo, para tos convulsa, y después la vacunación de los bebés a partir de los 2 meses de vida. La lactancia materna, fundamental, porque la lactancia es lo que hace que los anticuerpos que tiene la mamá para todos los virus y todas las bacterias que afectan la vía respiratoria las reciba el bebé a través de la lactancia. Así que eso, apoyar como pediatras la lactancia materna y acompañar a las familias para que puedan amamantar. Y después, la prevención del lavado de manos, fundamental, no nos olvidemos que terminó la pandemia y como que nos olvidamos que nos tenemos que lavar las manos, el lavado de manos es fundamental. La otra cosa que es fundamental es que cuando los nenes están enfermos, cuando los bebés o los nenes más grandes empiezan con fiebre, empiezan con tos y empiezan con mocos, no tienen que acudir
a las instituciones. No tienen que ir a la guardería, no tienen que ir a la escuela, no tienen que ir al jardín, porque es donde empiezan a contagiarse. La infección respiratoria se contagia rápidamente por vía respiratoria en un espacio cerrado. Así que no tienen que ir al jardín. Y, bueno, después la prevención también. Si están enfermos, no pueden ir a las actividades, no pueden ir a visitar amiguitos. Esas son como las premisas básicas, ¿no? Y, por supuesto, los calendarios de vacuna al día. Pensaba un poco en esto, en que son, que decías, no, bueno, son los virus que se ven todos los años, pero que cuando llegan a casa generan esta preocupación y esta angustia, y decimos, bueno, queremos, vamos a la guardia enseguida, tenemos un cuadro de 39 de fiebre, mucho moco, la respiración, ¿cómo lo vemos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Vamos a la guardia? ¿Sacamos un turno al otro día si nos agarra la noche? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso es fundamental, y es lo que yo siempre digo, que tenemos que los pediatras enseñárselos en cada consulta a nuestros pacientes, para que entre todos podamos, en estos momentos donde hay mucha demanda, todos los chicos puedan ser atendidos, y principalmente puedan ser atendidos primero los que tienen situaciones más complicadas. Entonces, cuando uno tiene en su casa un hijo con fiebre, y recién empieza con fiebre, o, por ejemplo, a veces los papás consultan porque los llaman de los jardines, porque los bebés están con fiebre, lo primero que tenemos que hacer es manejar la fiebre, que es lo que les enseñamos en el consultorio. ¿Cómo manejar la fiebre? Manejar la fiebre y esperar, sobre todo en los chicos más grandecitos, mayores de un año, por lo menos 24 horas para acudir a una consulta por guardia, porque a veces se saturan los servicios de guardia por chicos con fiebre que todavía no han recibido un antitérmico en su casa, un baño, un líquido fresco, algo que ayude a bajar la fiebre y poder esperar unas horas, y para el pediatra incluso poder valorar un cuadro de 24, 48 horas y poder hacer un diagnóstico. Muchas veces, con el primer pico febril, un chico llega a una guardia y espera 2 o 3 horas en la guardia, lo cual tampoco es, digamos, beneficioso para el niño que está con fiebre, que se siente mal. Uno puede manejar la fiebre en su casa y después concurrir al otro día al pediatra o al otro día a una guardia. Sí hay algunas cosas que los papás tienen que reconocer, como son la dificultad respiratoria. Un chico que está con dificultad respiratoria puede hasta incluso estar sin fiebre, pero está con dificultad respiratoria. Entonces, ese nene requiere una atención por lo menos urgente, ¿sí? La dificultad respiratoria, la fiebre con somnolencia, un chico que está con fiebre alta y está muy somnoliento, no recibe líquido, no quiere comer, ningún chico enfermo come, así que el comer no tiene que ser una pauta de alarma, pero sí un chico que tiene fiebre muy alta, que uno le dio el antitérmico, que lo bañó y que está muy somnoliento, que no quiere tomar líquido, ese chico es un chico que requiere una evaluación pronta. Después, por ejemplo, un chico con fiebre alta y mucho dolor abdominal, un dolor abdominal continuo, es un chico que requiere una evaluación enseguida. Y después, la otra cosa importante es que hay chicos que tienen enfermedades de base que se pueden complicar frente a una sobreinfección o otra infección respiratoria. Entonces, esos nenes también son chicos que requieren una evaluación más pronta. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un bebé prematuro que estuvo con oxígeno mucho tiempo, que se fue a su casa muy chiquito, que está con un déficit nutricional, empieza con fiebre, con dificultad respiratoria o con tos, es un chico que merece una evaluación pronta. Bien. Bueno, es súper importante e interesante para aquellas familias, madres, padres que nos estén viendo, bueno, para poder tener en cuenta ante este adelantamiento, bueno, y también de aquí, porque recién estamos a mediados de otoño y todavía queda un trayecto importante, ¿no? Importante, sí. Veremos qué es lo que pasa con esto que se adelantó, qué curva va a ser y qué es lo que va a pasar. Pero creo que hoy el mensaje tiene que ser que estemos tranquilos, que miremos los calendarios de vacunas por las dudas, porque uno cree que no, pero revisa los calendarios si nos falta mucha vacuna antigripal, sobre todo en los menores de 2 años. Recuerden que la vacuna antigripal
es obliga, o sea, es del calendario nacional obligatorio hasta los 2 años y después de los 2 años en todos los niños que tienen factores de riesgo, ya sean respiratorios, cardiovasculares, renales, todos los chicos que tengan enfermedades crónicas tienen que recibir una dosis anual de vacuna antigripal. Y después revisar todas las vacunas porque seguimos encontrando carnet de vacunas incompletos. Así que revisar las vacunas, la lactancia materna, la alimentación saludable. Los chicos tienen que comer bien y el comer bien los ayuda a estar bien. Bien, bueno, muchísimas gracias Natalia por estos minutos y por estas, bueno, sugerencias, indicaciones, tips para poder, bueno, afrontar estas semanas, días difíciles para muchas madres, muchos padres y muchas familias. Sí, lo sabemos, tratamos de contenerlos a todos, sabemos que están pasando por días difíciles, pero bueno, acá estamos, siempre para dar una mano en lo que se pueda. Bueno, Muchísimas muchas gracias gracias. Natalia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Adrián, llegó el momento de un corte. Sí, llegó el momento de un corte más tranquila, después la nota. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a un corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.